¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto para CNR Canal 73 y Lánzate. Un saludo a los del Foro 5 allá en Ensenada. Si se pueden dar cuenta, me encuentro en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Le voy a pedir, por favor, Arturo, que me mande el guión al teléfono de la Ciudad de México, por favor, porque estamos a punto de subirnos a un avión después de haber estado desde las 3:30 de la mañana en la parte de exterior de la calle de Moneda y Correo Mayor, digamos en la esquina de Palacio Nacional, donde el día de hoy fue la última conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vemos todo lo que sucedió dentro y fuera del Palacio. Antes, saludo con mucho gusto a los amigos que nos ven a través del canal 73 de CNR Baja California, a través de la empresa Easy, y también, por supuesto, los que nos ven en Mexicali, en Tecate, Playas de Rosarito, Tijuana, mi estimado Mario Rivera, gracias, un saludo en San Quintín. Pues nada menos que el día de hoy se están llevando a cabo simultáneamente la toma de protesta de los presidentes, en este caso el de Tecate, de Tijuana, el de Rocío Adame, de Rosarito, ya fue de Norma Bustamante, de Mexicali, en San Quintín, es a las 6:00 p.m, creo, y ahorita en estos momentos, en este momento allá en Ensenada, se está llevando a cabo la toma de protesta de la primera mujer alcaldesa, que es Claudia Gatón Muñiz, quien toma la presidencia de 25º Ayuntamiento de Ensenada. Aprovecho también para saludar a las personas que nos siguen en las redes sociales y van a decir, bueno, estás en el aeropuerto, terminé hoy como a la 1:30 más o menos ahí de Palacio, me dirigí a mi casa a hacer una muy breve maleta porque tengo un viaje de un solo día. Llego hoy en la noche a Ensenada, me regreso mañana por la noche, el miércoles estaré llegando a las 2:00 a.m. aquí mismo a México, para de ahí trasladarme a Palacio Nacional y estar presente. Ya estamos acreditados para la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum Pardo. Quiero aprovechar también saludar en el Foro 5 que se encuentra Arturo, allá en el Ayuntamiento de Ensenada se encuentra Santiago, y quiero darle la noticia, la exclusiva, que quien está dando la cobertura periodística, y como lo dije, que se sumó a este equipo de Lánzate y Canal 73, el periodista Jaime Nieto de María y Campos. Te quiero agradecer, Jaime, esta atención, la disposición, y que sé que lo que esté realizando allá. Me están informando que en estos momentos todavía no comienza la conferencia de prensa. Ya inició el protocolo de la toma de protesta de Claudia Gatón. Y aquí lo que se vivió en Palacio Nacional estuvo muy interesante. Hubo la participación de un grupo de Veracruz, Mono Blanco, y pues muy, muy ameno estuvo. Hubo arriba de más de 100 personas. Un compañero de Baja California Sur fue quien se sacó el reloj. Estábamos en la misma fila él y yo. Y pues muchas cosas que les quiero presentar ahorita. No sé si ya me mandó el guión. Arturo, por favor, mándamelo al teléfono de México, por favor. Me lo mandaste al que estoy transmitiendo en estos momentos. Y como estamos en vivo, pues así es esto, ¿no? Gracias. A ver, vamos a ver si ya me lo mandó. Es en el teléfono de México, con terminación 4040, por favor, Arturo, para empezarte a mandar las notas. Y pues le voy a mandar lo que hicimos el día de hoy. Llegué a las 4:00 a.m. y había 8 personas, 9 personas. Y pues sí, ya lo tenemos aquí. Gracias. Gracias, mi estimado Arturo, y de verdad te agradezco esa atención y agradezco a todos los que me estuvieron mandando mensajes y muy contentos. A ver, no te entiendo aquí. Dice, ok, ya está. Ya escuchamos la música en vivo de Medellín, Colombia, en un restaurant bar. Y luego lo que le voy a poner enseguida tiene que ver con Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar y alcaldías para combatir, firmaron un convenio para combatir la pobreza. De ahí va a venir el plan de gestión de Medellín, Colombia. Se los quiero presentar ese porque póngale mucha atención cómo están haciéndole Medellín, Colombia, y qué es lo que queremos en Ensenada para esta nueva administración del 25º Ayuntamiento de Claudia Gatón. Es el plan de gestión. Y también estuve en Plaza Forum Buenavista, en Plaza Comercial Parque Tepeyac y Templo Mayor. Va a ser pues puros videos así cortitos. Me tengo que subir al avión. Están empezando ya están llamando al abordaje, al subirnos ya al avión.
Luego, una intensa lluvia en la avenida Eduardo Molina. Esto fue el día sábado, ¿eh? Esto que les voy a presentar fue lo que hice el día sábado. Después, el cablebús, la línea 3, recién inaugurada, espero que les guste. Viene un mensaje de la presidenta electa, quien mañana toma protesta, Claudia Sheinbaum. Dice que está lista y le agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el día de hoy, en el exterior del Centro Histórico, a las 4:35, fue mi primer video. Luego viene un segundo video que es en espera a las afueras del Palacio Nacional y ya en la fila, preguntando a medios cómo se sienten. Le voy a pedir, por favor, Arturo, que en esos videos pongas un extracto de unos 8 o 6 minutos en cada uno, porque entrevisto a los que estuvieron regularmente a este sexenio aquí en Palacio Nacional. Y sí se sentía un ambiente de nostalgia, pues muy muchos periodistas. Me tocó entrevistar a Ray López, es uno de CNN México. Platiqué con él, lo entrevisté, y otros que son de aquí de México, también reconocidos que periodistas. Luego también, en la fila ya, el intro de la última mañanera, ya adentro, cuando recién nos dieron el acceso, hice unas entradas, y tuve, después de que se terminó la conferencia mañanera, les platico todo esto, porque a lo mejor ahorita que me suba, le voy a pedir a Arturo y a Santiago, que están coordinándose en esta conferencia de prensa con Claudia Agatón allá en el ayuntamiento y con el periodista Jaime Nieto de María y Campos. Van a hacer una transmisión en vivo de cuando estén allá. Entonces le pido de favor a Arturo que estén muy al pendiente, porque yo seguramente yo ya voy a estar tomando el avión ya para despegar y no me va a dar tiempo de darle el monitoreo y el seguimiento. Saludo con gusto a Mario Rivera. Gracias, mi estimado Mario, por tus comentarios. Gracias a las personas también que me mandaron fotos cuando estuve ahí en la conferencia el pasado viernes. Muchas gracias. Y les decía, terminó la conferencia. Después hubo un convivio de desayuno con diferentes platillos y nos pusieron unas mesas con tamales. Bueno, una gran variedad había chocolate champurrado, empanadas, tlacoyos, tlayudas, creo que también había barbacoa, había cochinita pibil, y hay uno que sacahuil, ese no me había tocado, pero le platico a uno, le cuestiono a uno que es de San Luis Potosí, que es originario de allá, ese platillo que es como un tamal grandote, y pues ahí estaban ahí, y en eso sale ya el presidente para convivir con nosotros. Lógico, nos separaban las mesas donde estaban las viandas o los platillos o lo que se preparó para esta ocasión, y se acerca conmigo y le pregunto, le dije, ¿qué es esto, presidente? Y me empieza a dar la explicación. Esa parte yo se lo agradezco también bastante al presidente, que tuvo esa atención de dirigirse. Todo el mundo quería, algunas personas que querían firmar el libro, no firmó libros y estaba prácticamente pues comiendo y platicando cómo se come en diferentes regiones del país. Pero esa parte, la primera parte que hace es llegar conmigo y me da la explicación del sacahuil. Bueno, yo ya me tengo que retirar. Ahorita estoy aquí en esta área de comida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si se fijan, ahí está. Por cierto, ahorita que llegué, veo como que están haciendo la reparación porque no tienen el piso. Ya ve que soy remetiche. Bueno, vamos a mandar estos videos. Te encargo mucho, Arturo. Estamos en un programa en vivo de los videos cortos que son en la Plaza Tepeyac. Pones el cintillo porque, fíjense nada más. Hay plaza comercial, que es Macroplaza, y pues ¿cuál otra hay? Misión. Y sé que aquí en México, como en Medellín, Colombia, le han metido billete, hay inversión. Pero para que haya inversión se ocupa que haya un equipamiento urbano. Eso es lo que me llama la atención. Y por eso les digo al principio que el plan de gestión de Medellín, Colombia, sí es posible que tengamos una ciudad. Y depende de nosotros, de ciudadanos, que le exijamos a los funcionarios, y que el funcionario que va a entrar en el gabinete de Claudia Agatón, pues que venga a trabajar y no venga a enriquecerse como algunos que se hicieron millonarios en la administración de Armando Ayala. Y qué decir del bacheo y toda esa parte. Es una historia que seguramente ha dejado huella. Y fíjense la noticia que el presidente, le agradezco porque reconoció el viernes
que hubo pues esa parte, ¿no? De la ampliación del decreto para la regularización de autos chocolate, que pues fue gracias a que estábamos ahí duro y dale con Rosa Isela en cuando se dieron los números, que el número de serie empezaba con número, o la serie empezaba con número, mejor dicho, y que firmó el decreto allá en el Senado un 16 de octubre del 2021, y que ahora, el día viernes, el 27, anuncia y firma el decreto donde hay una ampliación de 2 años más. Y a pregunta expresa, como lo dije el viernes, una periodista de Chihuahua, pues estaba yo atrás de ella. Una vez más, esa parte, yo le agradezco a mis compañeros que se acercaron, que no fueron el viernes, para ver esa parte del reconocimiento que le da a Lánzate y a CNR Canal 73, porque de eso se trata, que un medio de comunicación como lo es CNR Canal 73 y Lánzate, le estemos dando la voz al ciudadano. Lo vamos a seguir haciendo. Afortunadamente, ya tenemos la acreditación, tenemos ya el contacto para estar ahí. Paulina es la que se va a encargar, que es la de comunicación de la doctora Claudia Sheinbaum. Seguramente estas 2 semanas vamos a ver cómo es el formato, cuál va a ser la dinámica, que es completamente distinto, porque en las ruedas de prensa que acudí en su oficina de transición, pues era de media hora, 40 minutos, preguntas y respuestas rápidas, y no se extendía, ¿verdad? Me voy a despedir, gracias a todos, y ya en la noche estaré llegando en un lugar, y ahorita le van a... Pero nada más voy por un día, es de entrada por salida, mañana estaré de regreso aquí a la Ciudad de México para continuar toda la semana en Palacio Nacional. Arturo, gracias, y te encargo mucho la coordinación que están llevando a cabo tanto el periodista Jaime Nieto de María y Campos, Santiago, contigo, para que a la hora de la entrevista o de la conferencia de prensa te enlaces, por favor, para allá. Un saludo a todos, pásenla bien, yo me voy para allá a abordar el avión. Gracias, adelante con los videos, por favor. Empieza una nueva etapa para Baja California en todos los sentidos. Yo estoy convencida de que cada uno de ustedes hace un extraordinario trabajo y el pueblo no se equivoca. Por algo los eligieron, por algo están aquí. 4 mujeres, 3 hombres, una gobernadora. Pero ahora viene una segunda etapa mucho más bonita, mucho más noble, que es la de meternos directamente en las colonias, hacer realidad el principio por el bien de todos, primero los pobres. Que tengan agua, que tengan luz, que tengan calidad de vida en sus colonias, que lleguen los programas que están llegando. Me quiero felicitarlos, quiero decirles que estoy muy contenta por su llegada y estamos siendo testigos de esta parte de la historia de México. Pero no solamente testigos, estamos participando activamente en esta historia de nuestro país y no podemos fallarle a la gente. Mi recomendación, lo que yo quiero decirles también, es que no cambien, que no se les olvide de dónde venimos. Utilicen este poder que tienen. Por 3 años van a tener la gran oportunidad de ayudar a otras personas. Realmente háganlo. No hay nada más mayor que hacer algo por los demás. Felicidades. Vamos a trabajar en coordinación. Ayudémonos, es mucho más fácil si lo hacemos juntos. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito 7 mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. Si quieres ver CNR TV desde YouTube, accesa en tu navegador web a cualquier buscador de internet y escribe
¿Cómo puedo ver CNR Televisión en YouTube? En los resultados puedes encontrar nuestro canal. Al accesar, encontrarás todo el contenido de CNR Televisión en la pestaña Videos. Suscríbete a CNR TV Noticias y no te pierdas la información que minuto a minuto estamos subiendo. La temporada de vientos de Santa Ana ya inició y con ello los riesgos de incendios forestales y mala calidad del aire. La gobernadora Marina del Pilar invita a la población de Baja California a estar preparada, en especial si se encuentra cerca de áreas con vegetación o en la periferia de las zonas urbanas. Es clave tener un plan de prevención y mantenerse informado de los pronósticos, avisos y recomendaciones de Protección Civil. Infórmate y protégete. Tu seguridad y la de tu familia es primero. Previsiones climatológicas para la tarde-noche de hoy 30 de septiembre. En el puerto de Ensenada la temperatura promedio es de 23 grados Celsius con una mínima de 18. Tijuana, donde inicia la patria, 22 grados Celsius con una mínima de 17. San Felipe, 33 grados Celsius con una mínima de 28. San Quintín, 22 grados Celsius con una mínima de 18. Mexicali, la capital, 41 grados Celsius con una mínima de 31. Tecate, 31 grados Celsius con una mínima de 21. Playas de Rosarito, 21 grados Celsius con una mínima de 17. La divisa americana es cortesía de Lánzate Hoy, lunes 30 de septiembre, a la compra en 18.57 y a la venta en 19.27. La gobernadora Marina del Pilar informó que el Gobierno de México extendió el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera hasta septiembre del 2026. Con este programa se han regularizado en el estado 428,936 automóviles y se han realizado 153 obras de pavimentación en los municipios. Aprovecha la oportunidad para regularizar tu patrimonio y agenda tu cita en regularizaauto.sspc.gov. MX. Para construir juntos, guiados por la transparencia y el respeto por lo público. Nuestros pilares son cultura ciudadana, pensada desde la pedagogía y la educación para el mejoramiento del tejido social, la seguridad y la convivencia. Río Aburrá Medellín. Volver a mirar al río como nuestro principal eje articulador para el desarrollo de la región, del departamento y del país. Economía circular. Para generar transformaciones económicas, ambientales, territoriales y sociales. Y la conexión con la ciencia, la tecnología y la innovación de la mano del Distrito de Medellín. La base de nuestro trabajo será a través de cuatro adaptaciones. Resiliencia territorial. Gestionaremos el riesgo para proteger la vida de las comunidades. Hábitat sostenible. Conectaremos nuestro río Medellín-Aburrá con la movilidad, corredores verdes y una gran red ecológica. Competitividad para el desarrollo metropolitano. Infraestructura para la movilidad sostenible con el tren del río, intercambios viales y ciclorrutas. Cultura ciudadana y tejido social. Integraremos herramientas de información, cámaras y tecnología para la seguridad integral. Serán protagonistas nuestros proyectos más representativos. Siata se fortalecerá para seguir salvando vidas y llevando conocimientos. Encicla volverá a ser referente de movilidad sostenible. En nuestro CAP L, protegeremos y enseñaremos a cuidar la fauna silvestre. El Parque de las Aguas será de nuevo el punto de encuentro para las familias. Cuatro adaptaciones, 21 programas, 49 indicadores, parques lineales, más espacio público, senderos ecológicos, infraestructura educativa, proyectos que conectarán a nuestro Valle de Aburrá y que ponen a los ciudadanos en el centro de las acciones. Mejorar su calidad de vida es el propósito superior que nos impulsa.
Si me lo permiten, quiero darle las gracias, además de por su lucha incansable, que continúa ahora en la reflexión de la grandeza de nuestro hermoso país, por su generosidad para realizar esta gira de transición histórica. Han sido momentos memorables. Le digo a usted y al pueblo de México, estoy lista, estoy fuerte. Está listo el pueblo de México para iniciar la segunda etapa de la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! Canal 73, me encuentro en este día lunes 30, son las 4:35 de la mañana, llegué a las 4 de la mañana y estoy en esta parte
del centro histórico, en una esquina del inmueble de Palacio Nacional, de aquí de donde me encuentro, en la calle de Correo y la calle de Moneda, para asistir a la última conferencia de prensa del presidente, el licenciado Manuel López Obrador. Y llegamos, ahora sí, desde, hay gente que llegó a la 1 de la mañana, hay gente que llegó a las 3:45, y somos los que hemos llegado hasta este momento aquí para estar presentes en la última conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahorita estaba, me están entrevistando, y son los compañeros que siempre estuvieron cubriendo la fuente de aquí de Palacio. Está nuestro amigo Julio Omar, él y todos y cada uno de ellos que estuvimos viéndonos aquí. Yo acudí a cada mes, y estaba yo diciéndoles que recuerdo bien el primer día que estuve aquí, fue un 3 de diciembre del 2018, y esto que estoy grabando, de verdad me da mucha alegría de tener esta oportunidad de estar en la última conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Viene la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el día de mañana, y luego el miércoles la primera conferencia. Vamos a estar a la expectativa para ver el formato, que sabemos lo van a cambiar, pero va a estar en esa comunicación circular, así lo dijo, pero más corto esa parte, ¿no? Entonces, pues aquí, lunes 30 de septiembre del 2024, en la última conferencia de prensa, y varias veces por aquí, mes tras mes, entraba por esta calle de Moneda. Sí hay emoción, por supuesto que hay emoción, de estar esperando a que te den la palabra, de salir sorteado y estar en la primera fila, cuando te da la palabra, decir las cosas puntuales, llevar la voz del ciudadano de Baja California, de Isla de Cedros, de San Quintín, de Mexicali, de Tecate, de Rosarito, de Ensenada, de todos y cada uno de los municipios, incluso de otros estados que me llegaron a contactar. Muy contento en ese sentido. Entonces, gracias por tener esta oportunidad. Y pues seguiremos trabajando bien otro sexenio, pero de que tuvimos la oportunidad de estar de cerca con el presidente, con la total atención, y lo comentaba ahorita también en una entrevista que me estaban realizando, el que el pasado viernes el presidente me felicitó por el trabajo que estuvimos realizando aquí durante el sexenio. Entonces, ahí vemos aquí el pan roll que trae su prisa, pero lo importante es, y poco a poco pues van llegando los compañeros, de que sí es de que nos juntamos cada vez aquí en Palacio Nacional. Para CNR Canal 73 y Lánzate, Jorge Díaz, desde la parte exterior de la calle de Moneda de Palacio Nacional. Gracias a todos. Bueno, pues como les decía en el segundo video, en este tercer video, para CNR Canal 73 y Lánzate desde Palacio Nacional en la parte exterior, les comento que llegamos a las 4 de la mañana, y ahorita que me puse a hacer este tercer video, vea usted la cantidad de personas que ya están llegando aquí a la calle de Correo Mayor, y poco a poco pues están llegando las personas. Nosotros vamos a ser como el séptimo, octavo que asistimos aquí, más o menos como el octavo, vamos a estar. Estoy exactamente en donde está la muchacha, está caminando, o el que está recargado de chamarra azul, hay una chamarra, una mochila blanca, ahí exactamente ahí es donde estoy yo. Entonces son como el octavo o noveno, en la lista. Para los que están conectando, muy buenos días, muchas gracias a los que están conectando. Nos encontramos en la parte de la esquina de Correo Mayor y Calle de Moneda, en esta última conferencia de prensa, donde estará el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y el día martes, lógico, estará la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y pues ver cómo poco a poco va llegando las personas.
un recuerdo, la verdad, les decía yo hace rato que hay un sentimiento de cuando venía yo por esta calle, cuando venía en transporte de plataforma, o en esta misma calle que había eventos y se cerraba, como lo que ya estamos viendo ahorita, estas vallas que se están poniendo para la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum el próximo martes. Y pues la emoción siempre nos da, pues, esta, pues ahora sí, como sentimiento de cuántas veces pasé por aquí, en esta calle de Moneda, ahí donde están los policías, lloviendo, calor, gente que estaba aquí en la parte exterior, buscando que entregáramos algún documento, buscando algún reportero, algún periodista. Y allá al fondo, a mitad del edificio de cuadra, está la detención ciudadana. Y pues esto es lo que se puede comentar. Tantas y tantas cosas que se han vivido o que se vivieron todo en estos 6 años. Me tocó estar presente el día 3 de diciembre del 2018, conocer todo lo que es el Palacio Nacional, recorrerlo. Hay un congreso allá al interior, los murales también, las escalinatas, la fuente que está ahí, los gatos, todo, absolutamente todo, tuve el privilegio de recorrerlo. Y lo principal, que en ocasiones el presidente que hacía sus recorridos o que acudía a Baja California, pues era más fácil verlo aquí, tranquilo, y platicar o que nos diera el uso de la voz, porque en ocasiones en las giras es tan dinámica la gira que es muy limitado, que prácticamente uno va y graba a distancia y hasta ahí. Pero por lo pronto estamos viendo ya el ambiente que se vive aquí. Siguen llegando más personas, se siguen formando, y pues ahí estamos. De donde está el primero, 1, 2, 3, 4, 5, sí, como el octavo, soy el octavo, ahí donde está exactamente el muchacho que está recargado junto al teléfono. Está a su espalda está una mochila negra con algo blanco, y yo estoy enseguida ahí en ese hueco estoy, y que ya empiezan a llegar más y más personas para estar presentes en la conferencia, en la última conferencia de prensa del presidente. Allá viene de Sonora Power, va llegando acá. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad, y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. Si quieres ver CNR TV desde YouTube, accesa en tu navegador web a cualquier buscador de internet y escribe: ¿cómo puedo ver CNR Televisión en YouTube? En los resultados puedes encontrar nuestro canal. Al accesar, encontrarás todo el contenido de CNR Televisión en la pestaña Videos. Suscríbete a CNR TV Noticias y no te pierdas la información que minuto a minuto estamos subiendo. Amigos, para CNR Canal 73 y Lánzate, pues estamos en este día
30, lunes 2024, en el mes de septiembre, en el interior del Salón Tesorería en Palacio Nacional, en donde en unos minutos más estará el presidente Andrés Manuel López Obrador dando su última conferencia de prensa. Y así es el ambiente, la cantidad de personas que se dieron cita. Ya está Vicente, está Carlos Pozos, está Epigmenio, todos los que estuvieron acudiendo la mayor parte del tiempo. Ahí está, voy a pasar rápidamente, saludar, darte las gracias, amigo. Estoy en la transmisión en vivo, muchas gracias por estos 6 años, te agradezco. Estén bien. Gracias, un saludo a Baja California, si quieres mandarlo. Muchos saludos a Baja California. Gracias. Muy bien, buen día. Gracias. Hola, ¿qué tal, Felipe? Gracias. Ahí estamos, agradecer todo el gran equipo de comunicación aquí en Palacio Nacional. Y pues en esta conferencia que se va a presentar. Vicente Serrano, ¿cómo estás? De nueva cuenta, Ensenada, Baja California, ahí Sonora. Estamos, arriba del norte. Oye, qué bueno que me das esta oportunidad, estoy en la transmisión en vivo. Tu sentimiento, que esta, la nostalgia, ¿qué representa para ti el que se cierre ya un ciclo de un sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador? Una cierta nostalgia, ¿no? Yo siempre voy a estar agradecido con el presidente de que abrió las puertas de Palacio y de la Mañanera para los medios alternativos. Siempre me voy a llevar ese timbre de orgullo de haber sido el primer medio alternativo en ser acreditado para las mañaneras, y ojalá que continúe esa misma apertura en el sexenio que viene. Estoy seguro que así será, como lo ha anunciado la propia presidenta electa, y pues yo me siento como privilegiado, esa es la palabra, privilegiado de poder contar a nuestras audiencias a través de nuestras cámaras, de nuestros micrófonos, la historia, cómo se va desarrollando. Histórico Andrés Manuel, histórica Claudia. Somos parte, al contribuir y ser parte de ese cerco informativo, de estar desde nuestra trinchera, dar esta información. Y lo más importante que destaco, ¿cuántas cosas no escuchamos de viva voz del presidente de cómo se manejaba la corrupción, cómo se hacían todos esos tejes y manejes de los anteriores gobiernos? Lo digo con mucho respeto. Yo le decía hace rato a un compañero, yo crecí, cada sexenio era una devaluación. Ahora ya no es así. Ahora los que están devaluados son aquellos que patalean. La única devaluación que veo es en un sector de los medios de comunicación tradicionalmente chayoteriles. Y la verdad que qué emoción, ¿no? Qué emoción que estas cosas podamos después compartírselas a nuestros hijos y a nuestros nietos. Saludos, Ensenada, y a Baja California, por favor. Saludos a la gente de Baja California, un estado al que le tengo mucho cariño, y saludos a mi familia allí en Ensenada, en Mexicali, en Tijuana, y les mando un abrazo de todo mi corazón. Gracias, Vicente, se me está gusto que me haya permitido contar con tu amistad. Ahí estamos. Gracias, gracias. Ahí lo tienen, amigo Vicente Serrano. Y vamos a ver acá a Carlos Pozos, por favor, mi Carlos. ¿Qué onda, mi ¿cómo Jorge? Estás? ¿Cómo estás? Pues agradecerte, y le estoy preguntando a varios compañeros, la nostalgia, ¿qué representa para ti el día de hoy es el último día de la conferencia del presidente? Y que de aquí ya no lo vamos a poder ver ni cuestionar, se termina todo el ciclo del presidente. Pues mira, sí es nostalgia, pero la verdad es mucha alegría. Mucha alegría porque en realidad tuvimos la oportunidad de estar con el presidente más popular del mundo. El presidente, el mejor de este siglo, del siglo XXI. Y la verdad, es un ejercicio de comunicación circular que nunca se dio en administraciones anteriores. Entonces me queda todo con un muy buen sabor de boca para mí, sin nostalgia, lo vamos a extrañar. Somos dos, a mí también. No, pero los ciclos terminan y los ciclos inician. Esperemos cómo nos va con el ciclo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero el presidente deja unos zapatos de gigante, unos zapatos muy grandes, que pues la historia irá viendo cómo cada próximo jefe del Ejecutivo Federal hace su trabajo en el encargo de ese trabajo, de ese empleo, que es ser jefe del Ejecutivo Federal.
Carlos Pozos, te quiero agradecer que me permitas contar con tu amistad. No, al contrario. Te quiero agradecer por las atenciones que tuviste conmigo, el congreso que se vivió hace unas semanas aquí. Gracias, y nos vamos a seguir viendo, primero Dios. Primero Dios, gracias Jorge. Gracias, nos vemos. El saludo a Baja California. Baja California, un abrazote, pronto por allá los voy a ver. Gracias, gracias. Gracias, amigo. Tal, buenas. Carlos Pozos, Lord Molécula. Y pues ahí lo estamos viendo ya, esto de este día. Vamos a ver si puedo entrevistar a uno de los que están allá. A ver, ahí sigue mi tripié. Estamos transmitiendo en vivo. Bueno, está por salir el presidente aquí a este patio donde entramos a tesorería, donde se lleva a cabo los sorteos, la tómbola, y va a llegar ahorita. Un saludo y platicar con él, ¿cómo se pronuncia? Vean este platillo. ¿Cómo se llama este? Sacahuil. Sacahuil, ese... De la Huasteca Potosina. De la Huasteca Potosina, cómo no, como que no lo sepa mi estimado, sí, niño, así es. Tamal. Tamal, ayúdame. Es un tamal gigante. Ajá. Que se hace con carne de puerco, con masa, con chile rojo, sí. Y se hace la Huasteca Potosina. Es el tamal. ¿Está envuelto directo en qué? Está envuelto, pues, es hoja de plátano y va en horno. Ajá. Viene siendo esto. Aquí se mantiene caliente. Ah, ok. Pero viene siendo este tamal gigante. Ajá. Que es carne de puerco, de chile amortajado rojo y se cose. Ah, es, okay. Se da por lo regular en los pueblos de Tanquián, San Vicente, Tancuayalá, todo lo que es la Huasteca Potosina. ¿Cómo, cuántos años tiene este? Uy, ese es un tamal ancestral. Pues, ya ancestral, ajá. Y que en Día de Muertos toma mucha importancia porque es la ofrenda que se da a la gente que visita en el tradicional Chantolo. Sí, pero es un tamal gigante. Lo que tiene de peculiaridad es que es un tamal grande. No son tamalitos. Este es el tamal. Y se mantiene, se puede mantener caliente hasta por 24 horas. Un día. Bien, todo bien apretado. Ah, ok. Mantiene calor. Sí. Muchas gracias, mi estimado Nina. Así es, aquí está. Ya.
comer primero, a comer primero. Ya, a propósito. ¿De este lado, presidente? Presidente. Nos extrañan. Pues provecho, presidente. Lo vamos a extrañar. Nos extrañan. Está desayunando, presidente, aquí. Está mal oaxaqueño. ¿Está bueno? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, presidente? ¿Qué es? Platíqueme. ¿Cómo es? ¿Qué es? Este es un tamal. Sí. Sacahuil de la Huasteca Potosina. Sí. Y también de la Huasteca Veracruzana y Hidalguense de Sacahuil. Nuestra comida es extraordinaria. Hay como 300 variedades de tamales, desde el Zacahuil hasta el Chanchamito, pasando por el tamal de Chipilín, cabecita de perro de Alvarado, el tamal. De maíz. ¿Cuál le gusta más? De maíz tierno. ¿Lo va a probar este? Con carne de puerco, que se come mucho en Veracruz. Las corundas y los uchecos de Michoacán. Ah, corundas, que tienen que ver también con lo mismo, son tamales. Dulces. De maíz blanco, dulce, maíz tierno. Oiga, presidente, ¿dónde duerme no hoy? Hay, no hay. Cambiando un poco. País y maíz. ¿Dónde duerme? Gracias. Provecho, Jesús. Bien, Jesús. Por favor, ya apaguen las cámaras. Provecho, secretaria. Secretario. Qué gusto saludarle, estrecharle. Extrañando Ensenada. Sí, pues vamos a descansar y a visitar lo que nos quedó pendiente a través de estos 6 años de poder estar en lugares. Así es. Entre ellos, pues ahí en Senado. Así es. Yo le agradezco todas las atenciones. Pronto nos veremos, primero Dios. Muchas gracias. 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 Secretario de la Defensa Nacional. Y acá estamos con nuestro amigo. No, no se va a ir.